myself. What a wonderful world. Alors, je peux marcher ou pas? Je peux marcher ou pas, dites-moi. Los organizadores de este Foro Mundial del Agua, lo que se llama el Consejo Mundial del Agua, está organizado por el lobby privado de gestión de aguas en el mundo, que es un lobby que tiene capitalidad en Marsella. Las dos grandes multinacionales francesas tienen capitalidad en Marsella. Preguntamos, pues. Hemos querido entrar para constatar la realidad de este foro y la verdad que cuando hemos llegado esta mañana nos hemos encontrado con un despliegue policial absoluto, todo rodeado de antidisturbios, hemos pasado como 4 o 5 controles, a mí personalmente me han retenido durante 3 horas, me han dicho que estaba en una lista de gente no deseable y al final me han soltado, pero aún me iban a llevar a la comisaría central y no sabemos muy bien, todavía no sé por qué estaba en esa lista y por qué no podía acceder al foro. Mais pour la France, je ne m'attendais pas à ça, comme Européen, comme Espagnol et comme citoyen du monde. La France, c'est le pays de la République, c'est de la liberté, monsieur. La estación de metro nos han registrado 3 veces, nos han hecho abrir las mochilas, nos han hecho mostrar lo que ellos suponían que eran nuestras armas, que nuestras armas no son más que palabras y comunicados, palabras con fuerza y con intencionalidad de hacer un mundo un poco más seguro para todos, y sobre todo en temas de agua. Recalcar que el agua no es una mercancía. Nos han hecho traducir este título, esperemos que alguien algo haya aprendido a traducir el título. Ok, vamos a ver. He querido estar presentes en este foro oficial para constatar que realmente se trata de un circo corporativo donde está todo el pescado vendido. De hecho, una cosa sintomática es que la declaración ministerial se apruebe el segundo día del foro sin dar lugar a todos esos debates para encontrar soluciones que supuestamente pretende hacer el foro oficial, ¿no? ¿Qué te sugiere todo esto que vemos? Pues ahora mismo me siento igualito a una vez que por trabajar en Italia tenía que trabajar en un stand donde vendían el aceite, el vinagre de Módena este. Entonces había la gastronomía de toda la Italia. Era igualito. Y si pensamos que ahí, vale, claro, para hacer un salsichón hay toda una industria. Pero aquí estamos hablando de árboles.